En este nuevo tutorial explicaremos paso a paso cómo configurar el programador 307 USB para poder hacer una programación de una central Paradox SP o MG con una conexión directa. Para ello, utilizaremos en esta ocasión una central SP4000, pero valdría cualquier otro modelo de SP o MG. El programador 307 USB y los drivers para el programador. Y un ordenador, que también puede ser un ordenador portátil, y en este caso utilizaremos el sistema operativo Windows 8.1. Bueno, aquí tenemos los tres tipos de drivers. Uno es para Windows 7, para 32 y 64 bits. Otro es para Windows 2000, XP y Vista. Y otro es para Windows XP 64 bits y Vista 64 bits. El que vamos a utilizar es el Windows 7, ¿vale? Está comprimido, hay que descomprimirlo, lo descomprimimos. Nos sale aquí, cerramos aquí, extraer, aquí mismo, ¿vale? Y aquí tenemos ya la carpeta. De todas formas, voy a dejar en la descripción un link en donde pueden descargarse los distintos tipos de drivers según tengan su sistema operativo. Bueno, este sería el programador 307 USB, ¿de acuerdo? Este sería el cable que iría a la central, ¿de acuerdo? Este otro cable no viene con el programador, ¿de acuerdo? Este habría que comprarlo. Yo recomiendo comprar este cable que sea de unos 3 metros. ¿Por qué? Porque para conectar la central es mucho más útil. Conectaríamos esto de aquí, ¿de acuerdo? Y esta parte la dejamos por aquí. Y esta parte la conectamos a un puerto USB del ordenador. Y vemos cómo ha sonado el ordenador de que lo ha cogido y se enciende el programador. Bueno, una vez que estamos ya en el sistema operativo, el Windows 8.1, nos vamos al Babyware. Un 234 es el password. De todas formas, dejaré un link en la parte de descripción donde os podéis descargar la versión que tengo yo ahora mismo, la 210. Han sacado una versión 230, pero yo todavía no la he utilizado, con lo cual no la voy a poner porque no la he probado a ver cómo funciona y demás. Una vez que ya tenemos los abonados, aquí tenemos la SP4000 y nos vamos a donde pone opción de conexión. Aquí al dar de alta los abonados, el tipo de central, la versión automáticamente, y yo me voy aquí, ¿cómo quiero conectarme a la central? En este caso, como va a ser una conexión directa, que sea serie, ¿vale? Le doy aquí a esta parte de aquí. Vale, ahí ya tenemos aquí. Aquí podemos ver tipo de conexión estática, es la que está en la misma LAN, la dirección y la contraseña del módulo. IPDNS, si está registrado en Parados My Home. GPR estática. GPRS. Y nos vamos nosotros a la parte serie, que es donde vamos a utilizarla. Aquí os saldrán un montón de puertos, ¿de acuerdo? Pero cuando está registrado ya el programador 307 USB, ya os sale automáticamente. Vosotros le seleccionáis y le dais aquí abajo a OK. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo se conectaría con el programador a una central. Bueno, aquí tenemos la SP4000, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el programador 307 USB. El conector, ¿de acuerdo? Este conector lo vamos a conectar en este puerto de aquí, que es donde pone serial. Vamos a ver que conectando el puerto se enciende esta otra luz, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos el abonado creado, una SP4000, nos ponen la versión y el tipo de conexión sería en serie. Le damos a conectar. Y aquí veríamos los pasos que pasa para conectar a la central. Ahora mismo, vamos a ver, vamos a OK. Ahora mismo estaríamos ya conectados a la central, ¿de acuerdo? Habitualmente me pone una cosa para descargar los eventos que hay en la central. Yo, como lo he hecho hace un ratito, no me pone nada.
¿De acuerdo? Aquí pone el teclado, que está, tiene corriente y demás. Y aquí abajo en la batería me pone el voltaje. Para saber que funciona bien, vamos a poner en hora la central. Le damos aquí. Y pone usar fecha y hora del PC. Le damos aquí. Y a OK. Y ya veremos que la hora es la correcta. Y una vez que ya hemos comprobado cómo funciona, ya dando aquí ya configuraríamos toda la central SP4000. Yo ahora me desconecto y aquí hemos visto cómo se configuraría el programador 307 USB para funcionar en el BabyWare y ven cómo me he conectado satisfactoriamente a una central SP4000. Y hasta aquí este nuevo tutorial. Es bastante corto, pero muchas veces en la parte que creemos que es más fácil, en este caso, configurar el equipo para después programar la central de alarmas, es donde nos quedamos atascados al no saber configurar el programador e instalarlo en el software. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.